Bueno, muy bien, nos vamos a meter ahora en la consecuencia directa de un tema que ha generado mucho debate a nivel nacional, mucho a favor, por supuesto, y naturalmente muchas voces en contra, particularmente de la oposición, tiene que ver con el blanqueo de capitales. Y en las últimas horas nos desayunamos que en la provincia de Buenos Aires hay un proyecto de blanqueo de capitales. Vamos a ver de qué se trata. Así lo presentan por lo menos algunas crónicas periodísticas, pero nosotros para entender de qué se trata esta suerte de émulo del proyecto que se discute a nivel nacional y que ciertamente ha sido aprobado ya o avalado por el Congreso de la Nación, invitamos a su autor, el senador del Frente para la Victoria, Patricio García. Él es además el vicepresidente del bloque oficialista y titular de la Comisión de Presupuesto. Gracias por acompañarnos, Patricio, ¿eh? Bueno, gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Esto es un blanqueo de similares características al que se propuso a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires? No, yo te pediría que lo informemos mejor. O sea, en realidad es una medida que lo que intenta es ayudar a que el proyecto ya hoy ley nacional sea exitoso. Lo que digo es, nosotros es como un incentivo extra al que ofrece la nación. En realidad, la ley que permite la exteriorización de capitales de aquellos que son tenedores de moneda extranjera, es una ley nacional. La ley provincial que nosotros impulsamos es de alguna manera la que adhiere a esto y genera nuevos incentivos. Lo que nosotros proponemos es eximir de todo tipo de impuestos provinciales las inversiones que se lleven adelante en la compra de estos títulos que ofrece el Estado Nacional para exteriorizar dinero extranjero. A ver si lo entiendo. Usted, más que de un blanqueo de capitales, lo que está diciendo es, todos aquellos que se acojan a esta ley impulsada por el Gobierno Nacional van a tener algún impacto porque están, digamos, en el mercado, en su carga tributaria en la provincia de Buenos Aires. Es así porque cuando uno exterioriza moneda extranjera o cuando compra esos títulos que van a salir a la venta, como es el caso de aquellos que van a ir al mercado inmobiliario o los otros que van a estar ligados a inversiones para el área de la energía, vos te estás capitalizando porque ingresaste dinero que tenías guardado, de un ahorro, de algo que cobraste, de una donación, de un obsequio, de lo que sea. Cuando vos ingresás eso a tu sistema, se va a ver reflejado en tu declaración de ingresos brutos al año siguiente. A principio del año que viene, aquellos que tomaron eso, y si era, por ejemplo, un profesional, un arquitecto, un abogado, en la declaración de ingresos brutos de esta provincia, porque es un ciudadano bonaerense, va a tener más capital ingresado porque tiene esos bonos o la propiedad que creó. Sobre los bonos, podríamos estar reclamándole el proporcional de ingresos brutos que está grabada para la actividad que en este caso ejercés vos o aquel que haga esa inversión. Entonces, lo que planteamos es eximir de esos impuestos a quienes lleven adelante ese procedimiento. Eso no implica quitarle recaudación a la provincia porque en el presupuesto Eso le iba a actual no lo preguntar, tengo. porque a algunos le No. van a reprochar que usted dice, bueno, le está eximiendo el pago de ingresos brutos, que está casi dentro de la base tributaria de la provincia de Buenos Aires, casi como el impuesto que más aporta al fisco. Alguien le va a reprochar, bueno, le está haciendo disminuir la recaudación a la provincia de Buenos Aires, por lo No, menos la porque proyectada. no hay proyectada, no existía esta ley hasta hace 10 días, por lo tanto nunca ningún presupuesto se consideró con ese dinero, todo por el contrario. Si esto está, la intención fue generar mover la economía en la Argentina, en cada una de sus jurisdicciones, la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires es la que seguramente va a captar mucho más que nadie este tipo de inversiones y a partir de ahí habrá actividad económica nacional y provincial. La mayor cantidad de actividad económica nacional reporta en mayor coparticipación y en impuestos nacionales que después son distribuidos en la provincia. En el caso de la provincia, nosotros no planteamos que sea para toda la vida. En realidad es el ingreso bruto que te podrían reclamar al año siguiente por esto. Si no, si queremos adherir, si somos defensores de las distintas políticas nacionales, si no somos una isla como provincia, somos parte de este Estado Nacional, nosotros una manera de decir estamos presentes como provincia, entendemos que esto va a servir para mejorar la economía de la nación y en nuestra provincia, por supuesto, también, es hacer un pequeño esfuerzo y poner este aliciente extra como para aquel que está dudando si exterioriza o no, o sea, si blanquea vulgarmente, como se dice, ese dinero o no, vea que tiene además un incentivo provincial, si no, lo está haciendo por un lado, pero por el otro lado sabe que van a ir por el porcentaje que le corresponda de ingresos brutos o lo que sea. Ahora, puede ser el impuesto a la herencia o alguna cosa así. Ahora, eso no implica que los sellos cuando escriture lo va a tener que pagar, el inmobiliario lo va a tener que pagar, y las distintas actividades que post
ingreso al mercado de ese dinero se generen para hacer recaudación para esta provincia. No estaba previsto ese dinero, por lo tanto no estamos renunciando a nada. Esto, digo, trato de unir este proyecto que usted presentó con la queja pública, además duros cuestionamientos que hizo la presidenta hace una semana nada más, en el sentido de que ella necesita que aquellos que dicen estar dentro del proyecto acompañen las banderas. Después Di Tullio, la flamante titular del bloque oficialista, lo ilustró de una manera muy muy interesante, por cierto, con esto de aguantar los trapos. Es un término muy futbolero, sí. Esto en algún punto viene a darle la chance, en este caso a la provincia de Buenos Aires, a que le dé un marco para garantizar la eficacia de un proyecto que ha sido bandera del gobierno nacional en los últimos días, ¿o no? Bueno, esa sería una posibilidad. Yo no he escuchado del Ejecutivo Provincial adhesión abierta a esto, implícita, pero si eso ocurre, bienvenido sea. Es una manera de decir estamos a favor de esta idea. Nosotros somos legisladores, tenemos derecho a impulsar proyectos. Yo impulsé este proyecto, me pareció que era oportuno. No lo mezclé con la cuestión de que hay que defender los trapos, sino con que fue a los días de que había una ley nacional, impulsé la adhesión de una provincial como iniciativa. Puede ser modificada, puede ser mejorada. Escuchamos, si logro conseguir el consenso de mis pares, seguramente será transformada en ley, si no quedará como un proyecto muerto. Pero yo estoy convencido de que en la medida que lo militemos dentro de la Cámara, lo van a entender todos, que esto es uno de los tantos proyectos en los que nosotros de nuestro bloque planteamos para decir acá estamos, existimos, acompañamos este proyecto que se está llevando adelante a nivel nacional. Esto es una iniciativa muy fuerte del gobierno nacional, porque siempre cuando uno impulsa medidas de esta naturaleza o exhibiciones, suele ser criticado por aquellos que dicen, yo tengo todo al día, ¿por qué no me habilitaron? Ahora, ese será un cuestionamiento que se le podrá hacer a aquellos que opinan de esa manera a la ley nacional que invita a que se blanquee. Ahora, la exhibición que nosotros planteamos en realidad es cuando el hecho ya se concretó, digamos. Cuando el hecho ya se concretó. Uh-huh. Y si me preguntan que esto le puede quitar recaudación a la provincia, se podría analizar. Depende de dónde se lo mire. En realidad, los problemas de esta provincia los tenemos que resolver siendo más eficiente el recaudar y todo eso ahora, porque bueno, los tenemos ahora. Esto va a ser una cuestión de futuro lo que nosotros hablando planteamos. De ser más eficiente en recaudar, el esquema tributario de la provincia de Buenos Aires, usted además es presidente de la Comisión de Presupuestos, de manera que lo maneja y bien a ese tema, descansa básicamente en algunos impuestos, como el ingresos brutos y como el de sellos, que en todo caso reflejan el nivel de actividad económica en la provincia de Buenos Aires y no tanto en los patrimoniales. ¿Eso no es un esquema básicamente regresivo en el cobro de impuestos en la provincia de Buenos Aires? Y en todo caso, ¿se puede cambiar, se puede modificar esa matriz? Probablemente eso sería para un análisis de especialistas o tributaristas de alto vuelo. Yo sí veo, por el solo hecho de saber de matemáticas, que la provincia es ingreso bruto dependiente, o sea, casi el 70% de nuestros recursos propios provinciales están atados ahí. Y probablemente haya que repensar un mecanismo tributario diferente. No soy el especialista que pueda decir cómo llevarlo adelante. Hoy el 70% gira alrededor del impuesto que mencionaba. El ejemplo más claro está en que creo que este año está previsto recaudar con el incremento que tuvo, en algunos casos es súper elevado, el inmobiliario rural, y asimismo estamos, creo que si recaudamos el 100% de lo proyectado, estamos en el orden de los 1.500 millones de pesos en un presupuesto de 130 millones. Yo estaba mirando hace algunos días y atrás. Y 700 recaudamos el año pasado. Sí, yo estaba mirando hace algunos días atrás las proyecciones que pretende recaudar la provincia de Buenos Aires, y por ejemplo, el inmobiliario rural, que es una de los vericuetos en que se subdivide el impuesto inmobiliario que está dentro de los patrimoniales, como el automotor, va a implicar nada más que el 2,4% del total de lo que recauda la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta es cierto, lógica, mucho más potente, lo que decís vos, hace que sea mucho más potente la recaudación que se genera en patentes en la provincia de Buenos Aires de automotores por encima del inmobiliario, que lo dobla. Uh-huh. O sea que si vendiéramos todos los autos al valor, porque el valor fiscal de los autos es casi igual al valor real que uno lo compra, es prácticamente el mismo. Entonces, los autos, si vos los vendieras al valor fiscal, comprarías a valor fiscal casi todos los campos de la provincia. Los campos de la provincia están devaluados fiscalmente. Pero bueno, está eso, bien, es una, pero una área a eso, productiva. A la provincia de Buenos Aires, que requiere como ninguna otra, todos, por supuesto, todos los distritos requieren de su propia recaudación, pero a la provincia de Buenos Aires, por cuestiones estructurales y de vieja discusión y demás, requiere como ninguna otra de la recaudación propia, la hace automáticamente rehén de la actividad económica.
digamos. Exactamente. Si el grueso de los impuestos que recauda la provincia están atados a la actividad económica con ingresos brutos y con sellos, cualquier crisis, mini crisis, impacta directamente en la recaudación. En el tema del rural estuvimos muchísimos años sin hacerlo, por lo tanto, el crecimiento ahora de un año para otro fue tan importante que hasta podríamos correr el riesgo de que algunos lo planteen como no constitucional lo que hicimos. Entonces, se hizo hasta el límite que podíamos. Igualmente, desde mi óptica, sigue siendo bajo. Me parece que la actividad económica que se genera alrededor de esas propiedades, hoy nadie vende en las zonas marginales, puede ser, pero hoy nadie vende una hectárea por menos de 20.000 dólares en los lugares productivos de la provincia de Buenos Aires. Y la evaluación fiscal de esos campos está pero muy por debajo, 500 veces por debajo. Bueno, ahora se ha ido mejorando y lo que habría que hacer es mantenerlo todos los años para que alguna vez lleguemos al nivel ideal. Igualmente, todas las actividades están grabadas por otro tipo de cuestiones, pero bueno, las propiedades tienen que tributar como corresponde. Hablando de esto de emular proyectos que han sido bandera del gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires también avanza un paquete de medidas relacionada con la justicia. Esto de la democratización de la justicia, incluso se ha presentado en los últimos días un paquete de varios proyectos, entre ellos, por ejemplo, la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. De la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. ¿Hay respaldo político para que eso vea la luz, para que sea ley sancionada en la Provincia de Buenos Aires? Nosotros ya veníamos el año pasado, a final del año pasado, sin que se instalara esto como la democratización del sistema judicial o del Poder Judicial de la Argentina, veníamos impulsando algunas ideas, porque por ejemplo, el tema de la posibilidad de que puedan tener acceso al público todas las sentencias judiciales, que uno pueda observar cómo funciona cada juzgado, ¿no? Que no sea solamente una cosa que puede observar desde la corte, que son los que administran la justicia en la provincia y controlan el resto, sino que cualquier ciudadano tuviera esa posibilidad. Me parece que la presidenta fue más allá de eso y entendió de que la justicia hay que bajarla a terreno, e impulsó una serie de medidas. Y nosotros tenemos que ser el reflejo de ese proyecto. Uh-huh. Y por ese motivo hay un paquete de leyes que han sido presentadas, que los autores en la mayoría de los casos son gente ligada al ámbito de la justicia por su profesión, porque han estado reuniéndose con miembros del gobierno nacional y con autoridades del Poder Legislativo Nacional, con los que cotejaron ideas. Esos proyectos fueron presentados hace aproximadamente 10 días. Han empezado a tomar estado parlamentario y bueno, será una mecánica que nuestro vicegobernador, quien es que conduce la Cámara, llevará adelante para ver en qué momentos quiere que estas cosas se pongan en luz. Pero diría que vamos a conseguir el consenso necesario porque hay acuerdo en general para tratar la mayoría de ellas. En la provincia de Buenos Aires hay medio, en todos lados, en realidad siempre entrar en la corporación judicial es difícil, pero en la provincia de Buenos Aires ha habido ejemplos concretos de algunas cuestiones que incluso hasta resisten una defensa de un planteo lógico, como por ejemplo esto de separar. En algún momento se presentó la posibilidad de poder separar en el ámbito de la procuración a quienes ejercen la defensa y a quienes ejercen la acusación, los fiscales y demás, y la verdad es que todo ese tipo de proyectos siempre generalmente quedan allí a mitad de camino. Evidentemente tampoco es fácil en la provincia de Buenos Aires avanzar con estas reformas. No va a ser fácil, como no es fácil en Nación y como no es fácil en cualquier jurisdicción. O sea, hay estamentos que ya están arraigados y funcionan de determinada manera, y cuando uno quiere producir un cambio que en este concepto, diría yo, podría ser hasta revolucionario, muy creativo en algunas cuestiones, seguramente va a haber reacción, pero creo que del debate, de la participación del conjunto y de crear la masa crítica favorable para ese tipo de proyecto de ley, será una manera de irlos modificando y encontrando de que se puede hacer ese tipo de cosas. No necesariamente, creo que la gente de la justicia espera mucho más de lo que termina ocurriendo, y fundamentalmente en los temas que tienen que ver con lo penal, porque la gente quiere que alguien que comete un delito termine detenido, pero también ese que cometió el delito, hay una serie de derechos que tienen que ver con lo humano, con esto, hay que probarlo. O sea, hay todo un procedimiento que a veces a cualquiera de nosotros como ciudadanos nos pasa, y que uno pretendería que las cosas anden con una velocidad diferente a la que terminan ocurriendo. Todo este tema que se ha armado de las cautelares, de la que tanto se queja el gobierno nacional como administrador del Estado Nacional, cuando impulsás una idea y a través de cautelares, vas logrando ganar tiempo, y en realidad casi que te ganan por abandono, ¿no? Por cansancio. Es cierto. Yo he visto
En más de una oportunidad, como el Estado siempre pierde ante los particulares. A mí me gustaría que el mejor defensor del propio Estado, que somos todos, sea todo el Poder Judicial en su conjunto, porque en realidad cada vez que yo no veo que ganemos juicio, el Estado no gana juicio, casi todos los perdemos, o si no, perdemos mucho tiempo en recuperar lo que pusimos, lo que invertimos en esos lugares, y no me parece que sea lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Lo viví cuando era intendente en una municipalidad. Uno tiene armado un departamento mínimo jurídico con un par de abogados que se dedican a contestar demandas, que esto, que lo otro, que nos interponen, pero además ese mismo abogado lo utilizamos para que certifique cuando sorteamos una vivienda, para atender una emergencia con alguna familia muy humilde que tuvo algún problema en su vivienda o un problema de familia. Entonces terminan siendo un poco de todo y después no pueden cumplir con los plazos, con los tiempos. Y pareciera que contra el Estado es más fácil que contra nadie. Y debería ser al revés, ¿no? Exactamente. Senador, le voy a hacer una pregunta, no le voy a hacer opinar en todo caso porque no corresponde, o usted me dirá lo que piensa con relación a ese tema. La presidenta ha sido muy clara en demandarle a todos aquellos que se sienten en algún punto cobijados por el proyecto o que dicen defender por lo menos públicamente el proyecto, que aguanten los trapos. Pero lo que sí le voy a preguntar es la respuesta de algunos funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque ahí lo involucra. Usted es un hombre del oficialismo y además es el vicepresidente del bloque. Dijo el gobernador el fin de semana en una serie de entrevistas que publicaron los diarios, y además lo repiten algunos de los legisladores que lo siguen muy de cerca, que la provincia de Buenos Aires y la gestión de Scioli también necesita, textualmente dijo el gobernador, ¿cómo no le voy a entender a la presidenta? Y yo también necesito un acompañamiento que a veces no tengo. ¿A veces no acompañan desde la legislatura el oficialismo al gobernador? Yo sería bueno, para muestra falta un botón, sobra un botón, dijo. Sería bueno que nos digan qué ley no votamos, qué proyecto no, de los que fue impulsó el Ejecutivo, no lo tratamos rápidamente. En lo que yo más me dedico, que tiene que ver con lo económico, creo que el año pasado, en tiempo récord, sacamos el presupuesto. No pasó en años en la provincia de Buenos Aires. Es cierto, en un solo día se aprobó en las dos cámaras incluso. Y hubo mucho trabajo previo, pero el Ejecutivo cumplió en mandarlo en los tiempos acordados, trabajamos, lo hicimos de manera conjunta con ambas cámaras para sacarlo, pero además lo sacamos. Y las reformas tributarias que se hicieron a mitad de año, que son las que significan resolver problemas rápidos, porque a eso estaba atado endeudamiento, a eso estaba atado el cobro de los empleados públicos en la mayoría de los casos. Sin embargo, nosotros nunca le hemos negado el tratamiento. El socialismo habla, por ejemplo, de regionalización, que está demorado en la legislatura, habla de policía comunal. Habla de excarcelaciones. Lo de regionalización nunca me pareció algo tan serio en la provincia de Buenos Aires, ni tan importante como los problemas que tenemos ahora. Me parece que fue más que nada una cosa casi armada a modo de packaging por Montoya, que ya creo que le insiste más porque ahora se está dedicando a otra cosa. Me parece que no es lo mismo. Resolver los problemas de los bonaerenses están atados a otras cuestiones, no a la regionalización. Yo no encontré un intendente que me dijera entusiasmado de que esto le iba a resolver los problemas a sus vecinos. Los intendentes están detrás de otras cuestiones. Probablemente, yo siempre defendí la idea no de la regionalización, sino la idea de desmembrar la provincia de Buenos Aires de otra manera. Es decir, ¿por qué no hacemos por territorialidad algunas cuestiones que podrían ser soluciones? Desarmar el aparato burocrático. Bueno, habría que bajar a través de los municipios mucho más cosas que hoy concentra la provincia en esta ciudad y que hacen que el ciudadano esté alejado de eso. Bueno, eso habría que lograr que los municipios se hagan cargo de esas cuestiones de la mano de fondo. Vos fíjate, estamos hablando de un presupuesto de 130 mil millones de pesos y solo se coparticipa para los municipios el 16% de eso. Con eso funcionan los municipios más sus impuestos propios. El resto es todo gasto provincial, que no es poco, porque tenemos que atender toda la educación de la provincia, un grueso muy importante de salud de la provincia, la seguridad en su totalidad, y bueno, tiene su número, eso es entendible. Ahora, me parece a mí que los problemas que hoy le urgen a los bonaerenses no están atados a la regionalización. Bueno, pero dice el gobernador, por ejemplo, que sí, un problema que le urge sobre todo a su gestión y a los bonaerenses es el tema de la seguridad, y en ese caso de la apuesta, entre otras cosas, a la policía comunal y a la ley de excarcelaciones. ¿Eso está demorado en la legislatura o está en proceso de debate? No, en el Senado de la provincia me parece que está el de excarcelaciones, que ya lo de la policía judicial, ya algunas cosas hicimos, porque de hecho en los municipios menores de 50.000 habitantes los jefes que conducen a la policía son los mismos intendentes. Yo vengo de una región de mi pueblo, el intendente municipal firmó el convenio en su momento, en la administración anterior, que era la de Felipe Solá. Sí, eso era un proyecto que ya estaban de antes. Y el problema es que muchos dicen, bueno, no me llegan los recursos, muy lindo con la descentralización, pero tiene que ir acompañado. Eso además está atado a la emergencia de los problemas económicos que tiene nuestra provincia, y uno trabaja y vela para que eso se resuelva, pero supongamos que eso no está ocurriendo,
Hay una gran cantidad de ciudades o de municipios que tienen a cargo la policía y están funcionando. A mí lo que no me cierra de estos proyectos grandilocuentes que hablan de la descentralización y demás, es que después hay que hacerlo funcionar. Porque la policía judicial, digamos, está en plena vigencia en la provincia de Buenos Aires, mucho más, yo adhiero mucho más a una idea descentralizadora que a la regionalización. Ya existe un mapa, porque en realidad soy de los que defiende de que tiene que existir conducción política en las administraciones. Si no, entonces entregamos esto a una ONG, o a una gran empresa y que nos mande administradores a cada lugar. Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires eligen al gobernador y su poder legislativo. Y eligen a sus intendentes en cada una de sus ciudades, que es el poder territorial real, con su poder local legislativo, que serían los consejos deliberantes. Entonces, yo brego por descentralizar, por etapas, que es mucho más fácil. Hay ejemplos muy claros que se han dado en la provincia de Buenos Aires de descentralización que han permitido mejorar sustancialmente esto. Recuerdo el primer proyecto de descentralización que hizo la provincia de Buenos Aires, se hizo en la época de Antonio Cafiero, que descentralizó el cobro de impuesto inmobiliario rural en la provincia. A partir de ahí logró mejorar sustancialmente la recaudación y hacer socio a los municipios de esa administración, porque los municipios saben dónde está cada uno de esos contribuyentes, de qué manera cobrarle. Y así también llevó adelante un proceso, me acuerdo en esa época, que se llamaba, creo que un plan que se llamaba Procasa, que descentralizaba la ejecución de las viviendas, no llevándolas adelante del Instituto de la Vivienda, sino bajando los fondos vía los municipios. Y eso hacía también que tuviera menos costos, mucha energía local estuviera puesta en eso. Bueno, hay miles de ejemplos para hacer. Además, la descentralización no necesariamente hay que hacerla con todo, puede ser con algunos temas, ir creciendo, pero ir nombrando delegados regionales para que se hagan cargo de la administración de la provincia me parece que es no respetar la voluntad popular. Los delegados posterior al gobernador en temas ejecutivos son los intendentes, absolutamente. Uh-huh. Los intendentes son los que sus ciudadanos lo eligen para que le administren su ciudad, sus... Ahora, la región serán la unión de intendentes municipales para tratar temas regionales, pero si no estamos modificando el funcionamiento de lo que sería el mapa político-administrativo de la provincia, y me parece, no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, estoy dispuesto a discutirlo y habrá cosas con las que me convenceré. Por ahí. Así que usted dice que el oficialismo le aguanta los trapos al gobernador en la legislatura. Absolutamente, que nos digan qué ley no votamos, de las que consideramos prioritarias. Si a mí me dicen que era prioritario esto, digo, bueno, vamos a votarlo mañana, pero no creo que no hubiésemos podido pagarle igual los aguinaldos a los empleados el año pasado, no estaríamos tomando endeudamiento como tomamos todo el tiempo. Me parece que eso no modifica la cosa. Me parecía a mí que a veces nos pasamos en el marketing de alguna cuestión, ustedes lo toman como, no como bandera, pero sino como una información, se replica. Por lo menos novedosa, digamos. Novedosa, y después termina ahí cuando uno empieza a buscar masa crítica favorable no la consigue. Entonces, evidentemente, yo no he visto una manifestación de ciudadanos pidiendo por esa ley. No, seguramente. Gracias, senador. No, gracias a usted. Patricio García, hombre del Frente para la Victoria, vicepresidente del bloque de senadores oficialista aquí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y titular de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta.